Buenas, vamos a ver. Hoy os quiero mostrar, estoy sacando la cocción última y quiero que veáis una cosa. Vamos a ver. Una máscara cuando sale del horno, pues tiene ciertos matices en lo que es la llaunita, en lo que es lo que no está coloreado. Entonces dices, vaya, parece que está mal. Pero vamos, no está mal en absoluto. Solo son las marcas del agua, de todos los minerales que lleva, los cristales, demás. Entonces tenemos aquí tres elementos. Uno, la vaselina. Vaselina que se consigue en la farmacia. Otro, un pincel para poderle dar en todas partes. Y después, el cepillo. Un cepillo de estos que son como para los zapatos, pero que nos valen para esto. Entonces ahora vamos a ver la diferencia de cómo es así a cómo va a quedar ahora que voy a hacer la cosa. A ver, esto es un poco así en plan chapucero, pero con dos manos que voy a hacer. A ver, se coge un poco. Un poquito más. Y se empieza a repartir por todas partes. ¿Vale? Bueno, ahora se cortará y lo pondré ya más bien, pero esto es la idea, ¿vale? Después se cogerá con el cepillo, ¿sí? El cepillo este, y se empezará a repartir todo eso para que se vaya unita. De todas maneras, va a chupar todo el sobrante de la vaselina. Vale, así es como queda la máscara recién echada, la vaselina. Entonces queda como demasiado cantoso. Entonces nada, pues se deja esperar un momento, un tiempo, y tanto brillo pues no va a tener. Vale, aquí podemos ver la diferencia. Haier ya tiene en la izquierda, ya tiene la vaselina más chupada por la yaunita, y entonces ya no se le ve tan brillante. Ya es más mate. Y Duina, la de la derecha, está recién dada la vaselina y está, pues eso, demasiado brillante, aunque igualmente está precioso. Pues eso, luego ya con el tiempo se quedan absolutamente mates y preciosas. Es lo que tiene la yaunita, esa característica. Así que si tenéis en casa alguna de nuestras máscaras, pues le pasáis agua caliente, se secan, un poquito de vaselina y se quedan como nuevas para la eternidad entera.